So I'll stay home and write these songs until I make it someday. Our friends are getting married, they're all settling down. So I'll lay here, watch the ceiling fan go round and round. It's always gone. Hace como 15 grados, pero voy vestida como si hiciera 5. Últimamente por las mañanas estoy tomándome el café tranquilamente en la cama con Chippy, porque mi intención es que Maki y Chippy se vean bastante más que antes, y la intención es que la primera cosa que hagan por la mañana es verse. Bueno, se está durmiendo Maki. Hacía mucho que no hacía un vlog en español y me hace mucha ilusión. Siempre que paseo a Chip voy vestida súper rara, pero espero que mis vecinos no me juzguen. Los acabo de quitar la ropa de invierno de mi armario, pero es que yo creo que dejé un montón de jerseys porque, claro, es que soy súper friolera y pensaba que haría frío pues un tiempo más. Pero creo que voy a tener que sacar la ropa de verano. Compré esta manta en Ikea porque me pareció buenísima, pero creo que hace demasiado calor ya para usarla, y me gustó un montón porque tenía como partes así como amarillas ocres y bueno, rosita y tal, pero es para Maki porque en el refugio se ve que usó una manta amarilla y le quedaba genial, o sea, no sé por qué, contrastaba súper bien con su pelaje negro y me encantó verle. Así que nada, y aparte de que estaba bien de precio. Voy a lavarlo ahora, ya que no creo que la vayamos a usar, pero al menos estará limpio. Es que mirad qué monada. En fin, últimamente creo que me encantan los colores. Antes no me pasaba, antes era como súper neutral, pero ahora me parece aburrido lo neutral. No sé, igual es porque me estoy haciendo mayor, pero sí, buenísimo. Esto, espera, voy a ver cómo se tiene que lavar. Es poliéster. También he comprado esto, que por cierto lo cogí yo primero porque lo vi y me encantó, y luego lo cogió mi hermana. Bueno, aquí las hermanas copiando como siempre. Lo vi ahí en Ikea puesto con cojines y detalles de color negro y me encantó la combinación. Y obviamente pues con Chippy va a quedar genial en verano, y con Maki también. Pues eso. Esto a lavar también. Que es que lo que tengo ahora parece una cama de hospital, y así a ver si puedo cambiar un poco con un poco de color y un poco de dibujito. Creo que este año la verdad es que quiero usar mejor mi tiempo, y estoy intentando hacerme un calendario, o sea, tipo un planning semanal de limpieza, porque es que antes nunca lo tenía hecho así, entonces se me pasaba mucho, tipo, es que las semanas se me pasan volando y pienso, ostras, ha pasado una semana más y no he hecho esto o no he hecho lo otro. Entonces ahora me voy a hacer un planning semanal, que no sé si por el momento que haga el vídeo lo tengo y así os lo enseño. Intentaré hacer las tareas de casa por la mañana, si sí, me lo quito un poco de encima y estoy todo el día con la casa limpia, esperemos, deseadme suerte. Llevaba mucho tiempo con la casa fatal, también por eso no he hecho el house tour que os tengo que hacer. Yo creo que
Me he puesto la excusa de que he estado muy estresada, tengo muchas cosas que hacer, para pasar por alto ciertas cosas, pero creo que ya va siendo hora de poner un poquito más de estructura y exigirme un poco más en este sentido. Y con el tema de manejar el tiempo, sí que estoy intentando quitarme cosas de encima para priorizar más, que era otro de mis objetivos de este año. Estoy un poco triste porque he tenido que cancelar un turno del refugio, porque iba dos veces a la semana y ahora he escogido ir solo una vez. Necesito dedicarle tiempo a Chip y a Maki para que se lleven bien ya, porque es que si no, en mi casa también es muy complicado la convivencia, en el sentido de que tengo que hacer las cosas según como estén ellos. Cerrarle la puerta a Maki para que Chipi esté aquí, para que yo pueda hacer esto o para hacer lo otro. Y aparte de que ya llevamos medio año y creo que ya va siendo hora. Y aparte de eso, llevo las redes sociales del refugio. Estoy haciendo menos que antes. No sé si decirles de dejarlo directamente porque siento que no estoy contribuyendo lo suficiente. Vale, pues había comprado un toner, un tónico, porque se me estaba terminando el que tenía. No sabía cuál coger. He cogido este porque me gusta la marca, pero la verdad es que no he mirado muchos reviews ni nada. No he mirado muchas reseñas. El embalaje es súper minimalista y bonito. He comprado esta crema de vitamina C porque la he probado antes y me encanta, la verdad. Pero es que he probado la versión de Virgin, el tamaño Virgin. Entonces, espera que viene aquí. Bueno, pues el serum me encanta, es el que uso siempre. Perdonad que estoy un poco taponada. Entonces, como me faltaba una crema de día, es que no puedo abrirlo sin romperlo ni la tela. Voy a tener que romper. Encima está hecho de vidrio. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Supongo que estará bien. Wow. Ahora mismo la voy a probar. Y luego había comprado esta crema o sleeping mask porque normalmente me gusta bastante. Y no os voy a mentir que lo he comprado porque se veía súper bonito. Ay, qué bueno. Bueno, me había comprado una brocha de estas de silicona para aplicar mascarillas. Vais a ver lo bonito que es. Bueno, se ve. Vale, me han engañado en el marketing. Y wow, qué diferente. Se veía súper bonito. Os dejaré una foto para que veáis qué es lo que me ha pasado. Pero sí, esta es la crema, que no sé cuándo la voy a usar. Pero bueno, el pot en sí también es bonito, ¿eh? Y nada, aquí me han dado... Uy, yo creo que esta crema la usé. Usé un tubo entero. Sí, sí. Diría que es esta la que usé. Me gustó, pero tampoco me dejó ninguna impresión especial.
La verdad es que no sé, con la adicción que le tengo al true crime y me hago estas cosas, la verdad es que no me entiendo. La cosa es que no quería coger el coche porque siempre a la que vuelvo tengo un montón de tráfico y prefiero trabajar en el bus o en el tren o lo que sea, pero claro, luego me encuentro con gente rara y no quiero ni sacar el móvil por el trauma que tengo de cuando me robaron. Y ahora he visto la parada donde voy a coger el bus luego y pienso, yo estoy aquí sola, en medio de la nada, y si me pasa algo nadie se entera. Nada, yo creo que estoy escuchando demasiado true crime. Acabo de salir de la casa de los clientes y la verdad es que son súper majos y tienen dos gatitos súper monos. Y se ve que la gatita la adoptaron en COVID y dicen que es súper tímida y que no se acerca a nadie y que siempre se esconde. Que la que viene alguien a casa se esconde, pero no sé, he tenido mucha suerte o algo, porque justo cuando he llegado, acaba de un rato, ha salido a saludarme y encima me ha dejado tocarla y todo. Estoy encantada. Yo creo que esto de estar en el refugio hace que tenga una aura especial o algo de gatos. Eso quiero pensar. Por fin puedo decir que soy una cat person. Esto de que los gatos me escojan me llena de felicidad. Hola, buenas. Me voy a poner un vídeo resumen de estos porque ha salido la nueva temporada de una serie china que no sé por qué hay mucho hype con esta serie. Y yo vi la primera temporada pero un poquito solo, en plan estaba con una amiga y ella lo estaba viendo y entonces yo pues lo veía con ella. Fue la última vez que fui a Japón, cada mañana a la hora de desayunar veíamos un capítulo. Ahora que ha salido la segunda temporada voy a ver un resumen de la primera para enterarme y así puedo ver la segunda. Es una serie que está en YouTube y se llama Qingyue. Y se ve que en YouTube hay un montón de vídeos de estos de que te resumen una serie entera en poco tiempo. Bueno, poco tiempo. Este resumen es de total. Es de total. 4 horas, sí. Y este otro resumen es de 2 horas. No sé cuál ver. Creo que veré el que es un poquito más largo para así enterarme un poco más. Missing this place.
finally getting married to an angel in human form. But I still.